¿Quieres editar tus fotografías desde tu celular? Lo que debes hacer es tener instalada la aplicación InstaSize. Luego dale clic y tendrás la pantalla principal. Dale clic en el símbolo más y lo que podrás hacer es elegir cada una de esas fotografías que quieras editar. En este caso podrás seleccionar el formato: fotos, nube, historia, collage y cámara. En este caso elegiré fotos. En esta sección elige una foto de tu galería. Dale clic y la tendrás en el editor. La primera parte que te mostrará son filtros tales como Coas, Tiki, Oak, Tokyo, Bark, Lincoln, entre otros. Elige el que más te guste para tu fotografía y ahora ve a la otra herramienta de edición. En la herramienta de ajuste encontrarás brillo, nitidez, contraste, saturación, exposición, calidez, sombras, realces, granilla, tinte y viñeta. Aquí puedes ajustarlo a tu manera. Por ejemplo, yo modifiqué brillo, nitidez y contraste. Luego dale clic en este botón y podrás editar el formato de tu fotografía. Así lo tendrás en la dimensión que más desees. En este botón puedes agregar texto. Elige la tipografía que más te guste y escribe aquel texto que quieras sobre tu fotografía. Dale clic en este botón y lo que podrás hacer es cambiar el fondo de tu fotografía. La aplicación te ofrece fondos con texturas, así que elige la que más te guste. Por último, entra a este botón y lo que podrás hacer es darle clic en girar, vertical u horizontal. También puedes darle clic en este botón y así guardar tu fotografía. No olvides compartirlas en tus redes sociales, tales como Instagram, Snapchat, o también guardarlas en tu galería.